Oye, deja de andar con skins comunes. Tengo algo para ti. Skin Club regala cajas gratis a sus usuarios. No pierdas la oportunidad. Ve a Skin Club, busca una caja gratis y obtén los mejores skins en CSGO. Las mejores cajas solo en Skin Club. Muy buenas a todos, amigos. Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a ver a los profesionales baneados por CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a descubrir quién son. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. ¿Cómo estáis leyendo este vídeo? Incluye jugadores y entrenadores que han sido baneados por Valve. No hay nada de rumores ni de acusaciones. Empezamos por Jumpy. Creo recordar que el caso de Jumpy fue bastante conocido porque, vamos, si no me equivoco, fue así. Tenía una cuenta secundaria que le dejó a un colega, o a saber quién. Esa cuenta utilizó hacks el pibe, y como estaba vinculada a su cuenta principal, también fue baneada. Eso es lo que se sabe, creo recordar, porque Jumpy es un jugador hiper conocido. Bueno, Juli, ya sabemos su historia, ¿no? Los jugadores de Virtus Pro se lo quieren cargar aún así. Y lo de Jumpy, la verdad es que imaginaron la situación, ¿no? De, coño, estar en la escena, jugador tier 1 para algunos tier 2, y menos mal que ha llegado Valorant, porque si no, no sé lo que le hubiera pasado al jugador. Y bueno, aquí el LDLC ganando a Virtus Pro. Seguramente sea el mayor escándalo utilizando chetos, que no me salía la palabra. Y escándalo también fue el de Forsaken, porque llega Óptica India, ¿no? Y dice, vale, vamos a confiar en esta región minoritaria, no hay muchos equipos que estén apostando realmente por ello. Y a las primeras de cambio, porque no duró mucho, hay que ser sincero, ese jugador se le pilló con chetos en un evento presencial, que esto es la única vez en el, al menos Counter-Strike moderno, que ha pasado. Imaginaros Optic, ¿no? Normal que dijeran, bueno, pues ya si eso que apuesta en otros equipos, espero que se profesionalice un poco más y vuelvo. Porque es que la situación se lió muchísimo. Que una empresa como Optic se vea, imaginaros, es que mancha muchísimo la imagen. Y bueno, este fue uno de los tochos. Cuando saltó, fijaros, cómo le sigue la mira. Es escandaloso. Y lo gracioso fue que utilizó muchísimo, muchísimo, muchísimo chetos y no se le pilló hasta este evento presencial. En online los utilizaba también. Y bueno, como veis ahí el árbitro diciendo, oye, crack, compañero, ¿qué es esto? Y Forsaken diciendo, no, ahí no mires, que tengo... Fijaros ahí su compañero de la izquierda. Su compañero de la izquierda estaba flipando, se lo quería cargar. Emilio, baneado por Cheto desde 2014 a permanente. Me llama muchísimo la atención, y esto creo que lo vamos a ver, que hay Chetos que tienen un determinado tiempo, en plan 5 años, y hay otros que es permanente. No sé en qué se basa Valve para banear a alguien por Chetos permanentemente o no, pero es muy curioso. De hecho, hay muchísima más gente que esto los he saltado. He saltado, por ejemplo, todos los jugadores de Big Power que hicieron el match fishing. Match fishing, como sabéis, es cuando te dejas ganar contra un equipo porque has apostado y te vas a llevar dinero y tal. Bueno, pues antiguamente, hace muchos años, se hacía mucho match fishing porque se pusieron muy, muy, muy de mola. Ah, por cierto, es verdad, fue cogido mientras jugaba en directo. Es verdad, no lo recordaba, tío. Eso fue muy, muy bueno, tío. Ya decía yo que Emilio no me suena mucho. Pues tacatá, baneado en medio de la partida. Evidentemente se le dio la victoria a Hellraiser. Es que fue muy tocho esto, ¿eh? Pero como iba diciendo, se pusieron muchísimo de moda las apuestas con skin, chicos y chicas. CSGO Longe, creo que era llamada la página donde se hacían apuestas. Y claro, imagínate que a ti te pagaban en ese entonces, vas a decir $1,000, ¿vale? Al mes. Y por un partido de CSGO te podías llevar $5,000 y te dejabas perder. Pues había gente que se dejaba perder. Lo que mucha gente no sabe es que Skadoodle estaba en ese equipo de Ivy Power. ¿Y por qué Skadoodle no le banearon y al resto de sus compañeros? Sí, por ejemplo, Steel y gente muy famosa. Porque Skadoodle no recibió las skins al terminar el partido y todos sus compañeros sí. Por ello, chicos y chicas, fijaros este. Se llama VSM y desde 2013 hasta 2021 ha sido baneado. ¿Por qué? Es un cheto igual. O sea, es que no lo entiendo, la verdad.
Me llama mucho la atención que Valve, o sea, las decisiones de Valve. Luego tenemos a ZTR, que no tenía ni idea de que fue baneado. Jugador de NIP desde 2015 hasta 2021. Unos son 8 años, otros son 6 años. En base a que, es que me encantaría que Valve tuviera... Es que todo es muy, o sea, ¿cómo decirlo? Muy, no llamarlo oscuro, pero en plan, que no saben lo que van a hacer. ¿Ese? Pita, por abusar del bug del coach. Para la gente que no lo sepa, el bug consistía en que, bueno, hablando de match fishing, por ejemplo, el bug era básicamente que tú como entrenador te quedabas bugueado en una zona del mapa y podías ver a los enemigos. Por lo tanto, el coach podía dar la información constantemente de lo que estaban haciendo los enemigos. Y por ello, chicos y chicas, evidentemente, se baneó. Como veis, por match fishing te banean permanentemente y por chetos no. Supongo que para Valve es peor gente que se intenta lucrar que gente que intenta hackear, engañar. Para mí ambas son, ¿no? Decidme en los comentarios lo que opináis. ¿Qué consideráis vosotros peor? O si lo consideráis igual de grave, o si una cosa la consideráis, como digo, depende. Crims, es verdad. Falso positivo, pero esto es verdad. De repente un día llega Crims a Twitter... Que no sé si lo van a poner, evidentemente no lleva hacks. Porque, hostias, hablando de una cosa, JW siempre ha sido muy rumoreado que llevaba hacks. Decidme vosotros en los comentarios, como veis, le pusieron un backban ahí de la nada. Creo recordar que en esa época saltaba como backbans de la nada, ¿no? Y dice, oye, lo puso públicamente, cosa que creo que fue muy correcta. En cuanto lo pilló, ponerlo públicamente antes de que hubiera malas lenguas, ¿no? Que bueno, lo de Handen también fue súper, súper, súper famoso. De hecho, Handen habló muy mal de su ex equipo, ¿eh? Habló muy, muy mal. Y como iba diciendo, se me ha ido el hilo. Ah, lo de Crims. Es lo que digo, sí, imagínate, te dice, o sea, eres acusado injustamente y la gente empieza a hablar diciendo, vas cargado. Es que tu imagen se ve muy afectada, porque a lo mejor luego la gente lo ve y se olvida y dice, coño, pero si este era el cheto, ¿no? Es una cosa muy conocida. O sea, Torzy fue baneado. Jugador de Mao, sí, desde 2016 a 2021. Este tío, 5 años. Hay uno 8, otro 7, otro 6, ya la tenemos el de 5 años. Yo es que no entiendo nada. Como digo, lo de Jumpy, creo recordar que era por eso. El resto de jugadores no la tengo tan clara. A lo mejor es por eso, ¿no? Lo de... Le deja la cuenta a alguien que se carga, pero tú no eres. Claro, lo de... a lo mejor depende de los eventos en los que lo hayas hecho. No tengo ni puta idea. Starix, otro que tal baila. Otro entrenador baneado. Es que... bueno, esto... fue una investigación que hicieron un par de personas, si no creo recordar mal, de la SL. Básicamente en Reddit se puso un vídeo diciendo, ¿se puede hacer esto? Claro. Y hubo gente de la SL diciendo, vamos a ver partidos, otro por más fishing, mientras os explico esta historia. Vamos a ver partidos, a ver si algún equipo profesional lo ha hecho. Pues fueron dos personas que iban mirando, pero miraron a lo mejor 10.000 repeticiones en una semana. O sea, grindearon y dijeron, vale, tacatá, tacatá, tacatá. Claro, hay mucha gente que considera que hay equipos que han ganado premios por ello, ¿no? Por ese bug. Y en ese caso, ¿qué haces? Es en plan, oye, devuelve el dinero. Creo que no ha pasado nada del estilo. O sea, los equipos que han usado ese bug se han visto recompensados con el dinero del evento y el entrenador ha sido baneado en ese caso. Como veis, año y medio, 2 años. Dreamer, no le conozco personalmente. Jugador de 100 desde 2014 a 2021. También me llama muchísimo la atención que jugadores que han sido baneados hace muchísimos años y que luego siguen jugando. ¿No os llama esto la atención? Y bueno, os recuerdo que son baneados por Valve. ¿Qué quiere decir esto? Creo recordar que esto lo que significa es que pueden participar en todos los eventos menos en el Major, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que pedía ciertos desbaneos
a él, si no recuerdo mal, había un americano muy, muy famoso que se movía a Valorant, que ahora no caigo. ¿Qué es eso? En plan, gente diciendo, ya ha pasado esto hace muchos años, por favor, quítaselo, por Dios y la Virgen. Pero no recuerdo bien quién era, tío. Seguramente a vosotros os está apareciendo el nombre, me lo podéis dejar en los comentarios. Pero en plan, a lo mejor eres un chaval, ¿no? Y luego sigue jugando, pero ese error que cometiste desde joven te lleva a que no puedas dedicarte al juego que amas. O sea, la cosa es complicada, como digo. El tema de los chetos siempre es una cosa bastante... Eje complicado, muy, muy complicado. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, realmente el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.